continuamos conociendo un poco más de los animales que viven en el mar. ¿Quién viene por ahí? Viene el delfín. ¿Cómo es el cuerpo del delfín? Mírenlo bien. Arriba de su lomo tiene una aleta. Pero al costado también. ¿Cuántas son? Son dos. Y también tiene una aleta en la cola, ¿la ven? Muy bien. ¿Y a quién se parece? ¡Ay, miren! Ahí viene. Es el tiburón, que también tiene las cuatro aletas. La dorsal, la que está arriba de su lomo, las dos laterales, que son como sus brazos, y la de la cola, aleta de la cola. Pero se diferencia en qué, mírenlo bien. Es diferente su trompa. Miren la trompa del delfín y la trompa del tiburón. ¿La trompa del delfín se le ve los dientes como al tiburón? No, muy bien. Y es porque el tiburón, primero, que es más grande, puede ser mucho más grande que el delfín. Y segundo, que es por lo que come. El delfín come peces pequeños, pero el tiburón puede comer animales más grandes. Y ahí abajo, ¿qué se está asomando? También tiene cuatro aletas, uno arriba de su lomo, en la cola, y las dos que están al costado de su cuerpo. Es la orca. Y también puede ser bien grande como el tiburón, pero es de otro color, es blanca y negra. Y también come animales más grandes como el tiburón. Muy bien. Y se asoma alguien más. ¿Quién es? Es una ballena, que sabíamos que tiene un cuerpo parecido a la de estos animales, pero es mucho más grande. Y que sus dientes, ¿cómo son? Son como pelitos. Muy bien. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes ven cuatro aletas también en la ballena? No, solo hay tres. Muy bien. Solo tiene tres aletas. Es parecido, pero no sé, no es igual. Bueno, vamos a ver qué más hay. ¿Quién se viene asomando por ahí? Es una medusa. Acá en Argentina las conocemos como aguas vivas. Es un cuerpo gelatinoso, ¿sí? Y que tiene veneno, así que si nos toca, nos pica. Tiene tentáculos y también tiene brazos, esos que están ahí colgando. Y la parte más grande se llama umbral, que parece su cabeza. ¿Y saben qué? Algunas pueden tener hasta 24 ojos. ¡Uy, un montón! Si algún animal les come algún tentáculo o alguno de sus brazos, les vuelve a crecer. Y miren quién se asoma por ahí. También tiene tentáculos, pero sus tentáculos son súper, súper fuertes. Es el pulpo, que si lo miran bien, tiene como unas sopapitas en sus tentáculos. Eso lo ayuda a que su presa no se escape. Muy bien, ¿y por ahí abajo quién aparece también con sus brazos? Miren, es una estrella de mar. Las estrellas de mar tienen también muchos brazos, pueden tener 5 y hasta 6. Y si les pasa algo en alguno de sus brazos, también le vuelve a crecer, como las medusas. ¡Qué bien! Vamos a ver qué más aparece por aquí. Muy bien, ahora se nos está asomando la raya. Miren el cuerpo de la raya, es aplanado. Y tiene una cola muy larga y finita, con la que se defiende cuando lo vienen a atacar. Y arriba del cuerpo de la raya tiene los ojos y por la parte de abajo, que acá no se ve, pero ya lo vamos a ver, la boca para poder comer. ¿Y quién más se suma aparte de la raya? ¿Quién viene? Es el caballito de mar, miren. El caballito de mar, que también, como la raya, tiene una cola, pero no la usa para pelear con los que lo vienen a atacar. Lo usa para poder sujetarse de las algas o de las rocas para que la corriente no se lo lleve. Además, miren, en la trompa tiene un tubo que es por donde come, ¿sí? Porque no tiene dientes el caballito de mar. Y en la espalda, al igual que otros animales que ya vimos, tiene aleta dorsal. ¿Como quién? ¿Se acuerdan? Muy bien, como el delfín, como la orca y como el tiburón. Muy bien, y por ahí se viene asomando el pez, que también tiene aletas. Es el pez payaso, el de la película de Nemo, ¿se acuerdan? Muy bien, ¿de qué color es este pez? Naranja, blanco y negro. Y tiene las aletas, las de costado de su cuerpo, igual que el delfín, igual que... por ejemplo, la orca tiene la aleta de la cola y además tiene arriba de su lomo también, ¿la ven? No es tan en punta como la del delfín, pero también tiene. Y nadando por ahí libremente viene la tortuga. Miren qué hermosa. Tiene su caparazón duro, duro. Y sus cuatro patas. Y atrás, si lo pueden ver bien chiquitito, está su cola. Y
y miren su cabeza con sus ojos. ¡Wow! ¡Cuánto que estamos aprendiendo! ¿Quién más vendrá por acá? Trepando esa roca y buscando qué comer, se acerca con sus dos pinzas el cangrejo. Tiene dos pinzas que le ayudan a defenderse y atacar y también para poder comer. Y además tiene 8 patas, miren, 8 patas. Y su cuerpo es un poco duro, como el caparazón de la tortuga, por ejemplo. Y sus dos ojos le sobresalen por arriba, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver ahí? Hay de muchos colores y muchos tamaños de cangrejos. Y el cangrejo puede estar abajo del mar, pero puede vivir afuera del mar. ¿Cómo quién? Como que alguien que se asoma ahí mirando el mar. Es la foca, muy bien. La foca que, como sus parientes que viven en el mar, tiene aletas. Tiene las 2 aletas delanteras y la de la cola que lo ayuda a moverse y a nadar también, ¿sí? Y miren su cara, parece que tiene unos bigotes y una trompa que le permite oler a la distancia. ¿Y saben qué? Él, como el cangrejo, también va a buscar todo su alimento y puede permanecer mucho tiempo abajo del agua, pero también le gusta tomar sol en las rocas y estar calentito con toda su familia. Bueno, ¿les parece que en la próxima aprendamos mucho, mucho más sobre los animales del mar? ¡Hasta la próxima!